son dos zanahorias ralladas en finito. Del lado izquierdo, pues vamos, tenemos una pasta de tomate hecho mismo, preparado mismo, ¿no? Tomate y agua. Es puro tomate, si se dan cuenta. Es puro tomate licuado, pasta de tomate preparado por uno mismo. Del lado derecho vamos a encontrar cebolla, cebolla colorada, picado finito en cuadritos. Y por último, las presas de pollo, quitado obviamente el cuero y lavados. Estas presas de pollo no las voy a aliñar y les voy a indicar por qué. Estamos con la preparación. No las voy a aliñar porque al momento que voy a poner al sartén todo, yo aquí ya voy a tener, aquí mismo le voy a poner el aliño. En este caso es recomendable usar hoja de la. Previo a todos, chicos, las presas de pollo la vamos a freír, a repaso, a freír un poquito con un poquitito de aceite. Y vamos a esperar un aproximado de 5 a 10 minutos. Bueno, esta es la parte casi final del pollo. Igual voy a ponerlo a sofreír con el refrito que voy a hacer para el tallarín rojo. Así va a quedar prácticamente el pollo. Luego lo sofrío de igual manera porque falta un poquito. Lo voy a sofreír con el refrito. Espero que aquí se alcance a ver. Aquí tenemos ya puesto en la sartén las cuatro presas de pollo, la zanahoria, la pasta de tomate, una cucharada de aliño. Como les dije, pues es preparado. La cebolla colorada. Y pues vamos a empezar a darle vuelta para refreírlo. Y una vez que se dé vuelta, se ponga todos los ingredientes, vamos a echarle un poco de agua. Sería un medio vaso de agua. El refrito para la salsa roja. Aquí tenemos la olla con agua caliente, agua hirviendo. Le echamos una cucharada de sal. Bueno, la sal puede ser al gusto, ¿no? En mi caso, una cucharada de sal. Y le echamos también 2 cucharadas de aceite. Están las 2 cucharadas de aceite. Ya le había echado uno previo al video. Y pues aquí ya tenemos. Dejamos hervir un poquito más para echarle directamente la media libra de fideo. Yo lo voy a preparar con media libra de fideo tallarín. Bueno, aquí les presento, ya está mi fideo, ya previo a la preparación, lo cerní. Y bueno, en mi caso, a mí me encanta echarle mantequilla, porque para mí un tallarín no es tallarín si no tiene mantequilla para que salga muy rico. Entonces aquí ya está el fideo con la mantequilla, ya está ya cernido el fideo con la mantequilla. Yo lo dejé preparar el tiempo de cocción, lo dejé aproximadamente 12 minutos. Mi funda, mi paquete de espagueti decía de 5 a 7 minutos, pero a mí me gusta que se prepare bien, que no quede nada duro. Y lo dejo aproximadamente 12 minutos. Bueno, aquí ya está también ya mi salsa roja. Le voy a echar, bueno, la sal es al gusto, ¿verdad? Yo le voy a echar una media cucharada de sal. Y diciendo, le voy a echar también pimienta picante, porque a mí me encanta con la pimienta picante. Le echo casi una cucharada de pimienta picante para que salga picantito, valga la redundancia, el refrito. Y vamos a esperar que se termine la cocción. Yo que voy a esperar que no tenga ya líquido, sino que quede ya espesito el refrito, para ya ubicarlo y ya ponerlo con el fideo. Vamos a esperar un aproximado de 5 minutos adicionales. Listo, aquí ya estamos, ya en el paso final. El refrito solo está con la pasta de tomate, como les enseñé la preparación. Si pueden ver.
Ciertas presas yo las desmenuzo y ciertas presas las dejo completas. Ya esto está listo para ponerlo ya, para agregarlo en el tallarín. Bueno, aquí ya quedó listo mi tallarín rojo con pollo, como ustedes verán. Se ve riquísimo. Es necesario, bueno, es recomendable que ustedes le echen hoja de laurel, pero yo en mi caso no encontré hoja de laurel. Adicional a esto, pues lo pueden acompañar con cualquier otra salsa o de pronto maduro frito, que queda riquísimo. En mi caso, como les dije, sobre la hoja de laurel como uno de los ingredientes recomendables para este tallarín rojo con pollo. Eso es todo por hoy. No se olviden de darle like a mi canal y suscribir.